El viejo, no sé si te acuerdas, salía mucho del arco, salía mucho, jugaba fuera del arco y te sacaba la pelota de los pies, al delantero le sacaba la pelota de la cabeza. Conocía la vida de todos los jugadores rivales, por si había algún punto débil. Yo como delantero controlaba la pelota y lo tenía acá acostado sacándome la pelota con la mano. Él conocía mucho a sus compañeros también. Haciendo hora ya para irnos a jatear después de cenar, estábamos todos abajo. Y el viejo encima tirando agua arriba, mojando a toda la gente, así, ¡guau! En la noche. Julio César, el que se mostraba hacia afuera, era totalmente diferente al Julio César Valerio a la interna, a la intimidad del grupo. Aquel día que íbamos a hacer parrilla, él no entrenaba. Pero él básicamente estaba, como te digo, él hacía la parrilla y su vinito. Pero lo tuve en contra, ¿no? Me acuerdo de aquel partido de Cipesa en 93 en el Estadio Nacional, cuando él jugaba en Cipesa. Nosotros teníamos que ganar ese partido para entrar en Copa. Ya que ese día el viejo tapó todo, ¿no? Increíble, ¿no? Pedro Garay, atención, presiona Cristal, Pablo Segarra, Flavio Maestri y el meta Valerio. Y la pone ahí sobre el piso. Esta acá, esto es más claro. Son 9 las posibilidades clarísimas de gol que han habido. Atención al centro de Soto, cuidado que aparece Flavio Maestri. Don Eduardo. Sí, indudablemente, pero ya estaba muy bien colocado el arquero. Flavio, Roberto Palacios. Carlos Torres, Carlos Torres y... Creo que podría ser uno de los mejores jugadores de la liga. Del Cipesa, carga Cristal, atención amigos y... Bien ubicado para el arquero de Cipesa. Si parpadea Cáceres, es peligroso, Valerio. Jugó un partido excepcional, lo requinté, lo quería matar porque fue uno de esos partidos en que el Cipesa no salió del área chica. Y él hizo un partido, insisto, excepcional. Y ahí pedí su contratación. Claro, porque él viene contratado ahí. ¿Tú mismo lo pides? Yo lo pedí. Sí. Emerson. Sale Valerio, atención Pablo Núñez, le pone el cuerpo para evitar que pueda centrar. Carlos Flores. Atención a Flores sobre el arco de Valerio y ataja de esta manera. Y la gran virtud, por ejemplo, era un buen tapador de penales. Y es simplemente porque él conocía a todos los rivales, en eso sí, cómo lo pateaban, cuál era su fortaleza, cuál era su debilidad. En eso no era cuestión de suerte, él conocía mucho ese tema. Yo creo que el viejo sacó mucha diferencia en eso, no era un... Yo le decía que era un zorro, ¿no? Un viejo zorro. Le decía, zorro, le decía yo, porque... Y trabajaba mucho la boquilla también a los delanteros rivales. Los incomodaba, los ponía nerviosos, los iba trabajando. Para que el momento que los tengan que encarar, duden y ahí sacar provecho a Valero, ¿no? Era muy, muy zorro para eso, ¿no? Me acuerdo de un arquero venezolano, del arquero de la selección de Venezuela. Le dijo de todo cuando se acercó a saludarlo. En eso era malo. En eso era malo. Pero él lo hacía por el equipo. Dice, no, yo no. Acá yo estoy peleando por el premio para mis hijos, la leche para mis hijos, decía. Sacar de las casillas al rival, ¿no? Les hablaba o tenía esas cosas, la jalaba, la pisaba, la volvía a jalar. O por ahí se la sacaba y la soltaba y venía el jugador contrario y la agarraba nuevamente. Esas cosas, esas picardías tenía Valerio y incomodaban al jugador rival, ¿no? Lo ponían nervioso, esas cosas, el viejo te sacaba de las casillas. Ahí va de nuevo, el segundo par, Valerio con golpe de puño impecable esta noche, Valerio. Pablo Núñez metiendo esa pelota en profundidad. ¡Y veo Valerio! ¡Valerio, señoras y señores, cuando reclamaba posición adelantada! Un gran arquero, un muy buen arquero, un conocedor muy profundo del arco, ¿no? Con conocimiento de buena lectura del juego, en primer lugar. Y es raro encontrar, ¿eh? Un arquero de muy buena lectura del juego que además volaba. En Angola.
Angola, cuidado con Angola. Uruguayo, grande uruguayo, Julio César Valerio. Este tenía buena lectura y cuando la pelota iba allá arriba, él llegaba. Sus brazos eran largos de Valerio. No era muy alto, pero los brazos eran largos y te sacaba la pelota de los pies, ¿no? Te achicaba y te la sacaba. O tú querías enfrentarlo y querías definir y él, como tenía los brazos largos, se anticipaba y te la sacaba, ¿no? No hay que olvidarse que Julio jugó en la Argentina. Jugó en Boca, jugó en Racing, ¿no? Además de jugar muy bien en Uruguay. Es un caso increíble, siendo probablemente uno de los mejores arqueros uruguayos de su tiempo. No accedió al gran nombre. En Uruguay no se le conocía tanto. Valerio es más conocido acá que en Uruguay. Yo tengo como compañero a Loco Quiroga y lo he tenido como dirigido a Julio César. Estoy hablando de extranjeros, ¿no? Y posiblemente sean los dos mejores arqueros que yo he tenido, ¿no? Que yo he visto, ¿no? Mano a mano, de mirar mucho. Yo tuve la suerte de tener dos arqueros, dos monstruos del fútbol argentino, como Gatti y Filiol. Y Gatti en mano a mano, muy difícil que perdiera uno. Y el Pato, que tenía una fuerza de pierna impresionante. Un profesional de 10 puntos. Y esa escuela y poder copiarlo, ¿no? Porque yo la jugada de los pies se la copié al Chilaver, y Chilaver es mucho menor que yo. El arquero siempre va a terminar de jugar y tiene cosas para aprender del arco. Un caudillo, un referente. Cuando el equipo andaba mal, las cosas no salían, él empujando el carro para adelante, él pensaba en el grupo, ¿no? Eso es lo que me llamó mucho la atención, porque él pensaba en el grupo, no solamente en lo personal, y eso yo siempre lo he valorado, ¿no? Flavio saltaba y tenía ojos para todos lados. Sabía si le picaba Chorri, Juliño. Y si no aguantaba y le hacían foul y ya estábamos al borde del área. Y de repente le hacían foul y iba Solano, igual de tiro libre. Y Las Palmas se llevaba Solano, pero el que había inventado el foul había sido Flavio. Julio tenía buen saque, tenía buen juego con los pies. Y en las prácticas salía la jugada y decía, esto lo vamos a hacer cuando se nos cierren, esto va a ser un recurso para llegar al arco rival, ¿no? Y salía, ¿no? Julio, más o menos, yo me ubicaba y Julio me la metía y bajaba a alguien o la peinaba para que vaya Yulín o los que aparezcan por ahí y tengamos posibilidad de gol, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros no estábamos preparados para jugar para una persona, jugábamos para el grupo, para el equipo. Entonces, por eso te decía yo que Flavio es muy importante, porque cuando él entendió eso, él jugaba y fíjate que siempre Solano, Palacio aparecían siempre. Siempre hacían goles, Yulín, salió goleador Yulín, que mide 1,20 m y salió goleador, no sé mal. Yo me acuerdo que una vez, creo que estábamos jugando con Alianza y yo cuando entro en el entretiempo, íbamos perdiendo en ese momento, y yo entro al camarín y escuché bulla, mucha bulla en el camarín, como estaban peleando y realmente estaban, Juliño lo quería matar. Y entonces yo entro a calmar y ¿qué pasa? No sabía lo que pasaba. Y Julio lo había estado molestando. Que no es posible que juegues así, que ¿qué te pasa? Que maricón, que esto, que el otro, que pam. Y entonces yo voy donde Julio, oye Julio, ¿qué te pasa? ¿Tú estás loco? Déjame hacer el trabajo. No te preocupes. Hay que hacerlo reaccionar. Yo conozco a Julio, me dice, por Juliño, yo lo conozco. Hay que hacerlo reaccionar. Entonces calmé las cosas, la bajé, nadie habló un rato y después seguimos. Segundo tiempo ganamos y el mejor jugador, Juliño. Mejor jugador, Juliño. Yo lo recuerdo mejor con la otra cara que tenía, ¿no? Con esta que está toda retocada. Ay,
bien. Se bajó la nariz, se puso los dientes para adentro. Armazón. Y decía, este ya no es el Juliño. El Juliño era el otro, el narigón, como un pinocho con los dientes para afuera. Hay una foto que me acuerdo, justo la acabo de ver hace más o menos dos semanas. Una foto de cuando campeonamos en 94, nos pusieron frac, un terno con Mitch y todo. Creo que estaba Valerio, Pedro, Garay, Juliño y yo, ¿no? Y estamos los cuatro brindando con el terno, con el frac. Ahí esa sesión de fotos también. Nos tomamos todo el champán también que nos pusieron ahí. Ahí enganché la bandera arriba, ¿eh? Atrás del árbol, ¿eh? Te viene a la mente todo, pues, lo que pasamos cuando estuvimos en Cristal, cuando estuvimos en la selección. Pero también se me viene a la mente que le gustaba fumar, que era fumador. Yo tuve, no encontronazos, porque Julio era un tipo respetuoso, pero siempre olía cigarro. Siempre olía cigarro. Y yo siempre pasaba por su cuarto en la concentración y sentía ese olor a cigarro. Y le decía, oye viejo, para la mano, no puedes seguir así. No, ha sido uno después de comer. Y él, lógicamente, yo entendía porque era difícil para él. Un fumador, yo tuve un padre fumador y falleció de cáncer por fumador. Yo tengo una anécdota con él. Yo solía recorrer, esto fue un hotel de Miraflores, estábamos concentrados con Cristal, yo solía, antes de irme a acostar, ir por los cuartos y yo pedía que esté la puerta abierta, ¿no? Que dejen la puerta abierta para que vaya el médico, que vaya yo, que vaya el asistente. Y iba yo un rato a ver cómo estaba. Y entro a la habitación que no era de Julio, no recuerdo con quiénes estaba, con dos, tres, cuatro compañeros, y abro la puerta y sentí el olor a cigarro. Le digo, Julio, no jodas, le digo, para la mano un poco, no puedes seguir con esto. Y no tenía nada, no tenía nada. Estaba sentado en la ventana, en un noveno, décimo piso, no recuerdo, y no, Juan Carlos, no estoy fumando, ¿no? Y realmente no tenía nada. ¿Qué había pasado? Después me enteré, por cierto. Estaba con el cigarro y con el encendedor en la ventana. Vio que entró y botó todo a la calle. Si mataba esto, le caía una persona, un cenicero, lo voy a matar. Para ocultar, se asustó que entré y botó el... Para que veas lo que era el vicio ese que tenía, ¿no? Parce, ahí va con efecto, agarró Valerio, agarra candela esta noche Valerio. Carlos Miguel, no, Arce, cañonazo y bloqueando muy bien ahí Valerio. Él me dijo que no se había sentido en ninguna parte de extranjero como en Perú. Y acá se sentía como en su casa y él era un peruano más y quería tapar, quería ir al Mundial con Perú, ¿no? Eso me acuerdo que clarito lo que me dijo. Y te lo dijo primero porque no se sabía mucho a nivel de prensa. Sí, no se sabía, prensa. ¿No? Entonces, ni la prensa sabía, pero dijo que iba a tener un compañero más. Pero lo bueno que tenía ese grupo, que habían jugadores de los tres clubes grandes y nos sentábamos todos entre las mesas cruzadas. Llegábamos a la selección y nadie hablaba de los equipos de ellos. ¿Qué frase que te dijo Valero alguna vez recuerdas?
Cuando entran al campo son ustedes contra ellos. Cuando empatamos acá con Ecuador y fuimos a jugar a Colombia, pero el día del partido a mí siempre me gustaba dar siempre algunas palabras en el camarín de motivacionales, de arenga. A veces sale, a veces no sale, muchachos, eso es coyuntural. Y Julio conocía, que sabía que iba a hablar algo yo. Y se me acerca cuando íbamos a subir al bus. Y me dice, Juan Carlos, Colombia nunca ha ganado nada. No te olvides de eso. Hazle recordar a mis compañeros. Colombia nunca ganó nada. Y era ganar o morir. Ese día era ganar o ganar, no sabía el empate. Quedábamos muy lejos con el empate. Y se dio. Hicimos una gran amistad en Cristal. Porque yo creo que sintonizábamos muchas cosas en común. La verdad que teníamos muchas cosas en común con Valerio. Era una persona que era muy directa, decía lo que pensaba. Y errar en una cancha de fútbol. Y bueno, yo erré en la final. Erré en la final porque estuve ahí. Y jugué todos los partidos. Quiere decir que logré llegar a la final. Que me gustaba su manera de ser, su manera de llevar dentro del fútbol. En el fútbol puedes tener muchos compañeros, o sea, yo en 22 años de carrera he tenido muchos compañeros, pero amigos tengo pocos, y a él lo consideraba dentro de mis amigos, ¿no? Valerio.